Garantiza Unidad Empresarial de Base Mayorista 652 Medialuna la distribución de la canasta básica familiar normada a la población correspondiente al presente mes. La distribución ha sido bastante atropellada, ya que el arribo de los productos estuvo marcado a inicio de este mes de octubre y hemos tenido que trabajar de noche hasta las 10, 11 de la noche con el apoyo de los transportistas, con el apoyo de las entidades del gobierno y aquí reconocer a los manipuladores de mercancía que han sido parte fundamental del proceso y que sin ellos no podíamos haber cumplido con la entrega. Trabajamos un equipo, somos una familia prácticamente y estamos dispuestos a la hora que sea para repartir el pueblo. Ante la disminución del transporte por la falta de combustible, se implementan iniciativas para completar los productos normados en las 59 bodegas del territorio. Este mes ha sido complejo porque hemos tenido que encadenar con la cadena Puerto Transporte Economía Interna, valga la redundancia, las transportaciones de dichos productos. Y también agradecerle a los compañeros de la base de transporte que aunque están cumpliendo con su objetivo, nos están también apoyando hasta altas horas de la noche para llevar la comida a la población. Completamos la sal del mes de agosto, completamos la séptima vuelta de compota y ya es todo lo que tenemos orientado a distribuir y es todo lo que tenemos en inventario en este momento para poder garantizar la canasta familiar del mes de octubre. Ante las limitaciones que impone el férreo bloqueo económico a Cuba, se impone la voluntad y creatividad de los trabajadores para cumplir con lo establecido por el Ministerio de Comercio Interior en Cuba en la distribución de los recursos que llegan al territorio para solventar las necesidades de las familias. Mariela Fernández, para el Sistema Informativo de la Televisión Granmense.